パラガイ大統領、ホラショオ・カルテス閣下、パラガイ副大統領、ファン・アラファ閣下をはじめ、大変多くの皆さんにご出席を賜りまして、心から御礼申し上げます。Para esta ceremonia inaugural de la planta de Yazaki Paraguay, Sociedad Anónima, mucho nos honra con la presencia del excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, don Horacio Cartes, y el excelentísimo señor vicepresidente, don Juan Afara, autoridades y todos los distinguidos invitados. Quisiera expresar mi profunda gratitud por asistir a esta ceremonia de inauguración de la planta fabril de Yazaki Paraguay Sociedad Anónima, instalada en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Ya han transcurrido unos 8 meses desde que Yazaki ha iniciado su producción en el mes de septiembre del año pasado. Al excelentísimo señor presidente de la República, al vicepresidente y a todas aquellas personas que nos acompañaron este proceso de instalación, muchas gracias por todo y cada uno sus apoyos, mi gratitud por hacer posible este emprendimiento. Sí que esta fábrica se va a triplicar o a cuadruplicar. Esa noticia solo para el resto de las empresas de Japón llega a través de los medios que ellos tienen, sus revistas, sus periódicos, sus medios de comunicación. El Yenbewe funciona también en Japón y es probablemente la forma más efectiva de comunicar. Por eso yo decía en el breve discurso que hice esta mañana que somos nosotros los agradecidos porque que una empresa líder mundial se instale en Paraguay demuestra primero confianza en el país y en segundo lugar es mejor que cualquier campaña de comunicación, porque evidentemente en una campaña de comunicación para instalar a Paraguay en el mundo nosotros vamos a contar todas las bondades de Paraguay. Hay interés, mire, el sector autoparte es un sector gigante, un sector en Brasil solamente de 42 mil millones de dólares, más que nuestro Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos la obligación ahora de seguir fomentando hacer bien las cosas en Paraguay. Mientras las cosas las hagamos bien, la gente va a seguir viniendo a invertir. Mientras la gente siga viniendo a invertir, va a haber más trabajo para los jóvenes paraguayos. Y eso es todo lo que nosotros queremos. ¿Y las proyecciones que se tienen en el rubro en cuanto a mano de obra, crecimiento? Mire, yo lo que es, a nosotros no nos gusta hacer predicciones, a nosotros nos gusta hablar sobre resultados. Desde el 15 de agosto que se inicia la administración del presidente Cartes, hoy por Maquila solamente se han creado 1.500 puestos de trabajo aproximadamente, que son puestos de trabajo dignos, que cuentan con IPS para los empleados, así que yo creo que la Maquila hoy genera casi 8.000 empleos. El señor Wynn, quien es el nuevo presidente de la Cámara de las Industrias Maquiladoras, expresó que se va a llegar fácilmente a 10 o 12 mil para fin de año. Nosotros no queremos ser parte de las predicciones, nosotros queremos ser parte de las realidades. Lo que vamos a hacer es ir informándole en la medida que vayan ocurriendo las cosas. Hay cosas muy importantes que están pasando en Paraguay, nos falta mucho. Creo que vamos por el camino indicado, tenemos que seguir siendo serios. Y en esa línea de seguir siendo serios, yo me quiero volver a comprometer con la ciudadanía que nuestro combate al contrabando va a seguir más firme que nunca. El señor embajador del Paraguay en Japón, Naoyuki Toyotoshi. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien, fuerza los aplausos. Muchas gracias a todos por participar en esta ceremonia tradicional de... Salud, Kanpai. Los invitamos al desayuno que tenemos aquí atrás, al breakfast.